que Nancy sorprende a Natalie Bertis con esta lujosa cena en el jardín de su casa, celebrando su matrimonio. Ya que Nancy y Natalie Bertis son una de las parejas más estables de la farándula local, la pareja se casó hace casi 7 años en plena transmisión en vivo de América Televisión. Ante esto, y para celebrar su amor, Yakuske Nancy tuvo la brillante idea de homenajear a su esposa con esta romántica cena en el patio de su enorme casa. Pues recordemos que la casa de Natalie Bertis tiene un amplio jardín y hasta una piscina exclusiva. Yaco esperaba a su esposa con esta linda velada, cenita con mi chico, a celebrarnos hoy y siempre, cada logro, cada momento juntos. Nada en esta vida es color de rosa, pero la manera que tú miras la vida sí puede serlo. Elegimos ver lo positivo siempre, que viva el amor en todas sus dimensiones, fue el mensaje de Natalie mediante sus redes. Bertis confiesa problemas con familia de Yakuske Nancy y revela la razón por la que no sube fotos con su suegra. La influencer Natalie Bertis siempre ha preferido mantener en privado ciertos detalles de su vida personal, pues para nadie es noticia que Natalie Bertis siempre tuvo una vida de lujos mientras Yakuske Nancy vivía en una de las zonas más peligrosas del Callao. Natalie reveló que al inicio de su relación se había ciertas diferencias entre ella y la familia de su pareja. Y que también ha pasado un montón de cosas de cuando eran más chiquitos, Yaco y su hermana. Y bueno, en verdad toda la familia, ¿no? Son bien pasionales, bien territoriales también. Al inicio es como que te puede fastidiar algo mío o viceversa, pero creo que cuando uno conoce a las personas y entiende cuándo son los límites, no hay por qué molestarse ni nada. Con el tiempo nos hemos integrado más y no subo cosas con mi suegra por respeto y porque yo paro casi siempre con mi familia. Siempre les digo, vengan a mi casa es tu casa, puede venir cuando quiera. Sentenció la modelo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.